que la historia de Exalumno es en el norte es muy grande. Y tener la posibilidad de participar de esta copa y llegar a este lugar, me parece que, no sé si es lo máximo, nunca hay un máximo, pero la verdad que estamos todos muy ilusionados, muy contentos, sabemos que los chicos van a disfrutar de esto. Son partidos, sabemos que los que están enfrente son jugadores profesionales. Para nosotros es un orgullo, tanto desde la institución como el presidente, Eduardo Romero, que es el mismo presidente, el técnico, perdón, del club. Así que estamos muy contentos, muy felices, y nos hicimos 400 kilómetros para venir a alentar a los chicos. Son amigos, yo particularmente soy ex jugador del club también, o sea, y si vos ves toda esta gente que está acá, estamos todos muy ilusionados, muy contentos. Bueno, ¿cómo vivieron esta semana ustedes? Con mucha expectativa. Esperemos hacer un buen partido, aunque sabemos la diferencia que hay de un equipo a otro, pero creo que vamos a hacer un buen papel. Conozco la cancha, pero esto es lo máximo. Y con la camiseta, ¿no? Bueno, sí. Tiene el color del río, no importa. Bueno, pues tiene todo, ¿eh? Rojo y negro. Sí, 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 sí. ¿Alguna vez viniste ya a la cancha? No, primera vez. Primera vez. La primera que venís, a ver. Sí. ¿Qué te parece ahora, Diego? Mira, estaba a metro de... para ver a tu equipo favorito. Sí, es una alegría muy grande porque para San Antonio, el club que representa, sería para toda la zona norte. Así que esto es lo máximo, con esto ya. ¿Cómo fue la semana a vivir? Y ahora estás, mira, a metro más de entrar al estadio. Una alegría inmensa porque hace 3 semanas que ya pagué la entrada, todo, así que ya estaba ya complicado, pero ya estoy acá. Espero. ¿Ahora te parece? ¿Qué te parece ahora? Esto es lo máximo. Lo máximo. Yo soy de Boca, pero alenta a San Antonio y a Colón también. Porque pertenece a Santa Fe. Sí. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Este viene con el gorrito, mira, a ver, trae el gorrito. Ese, pero son del norte, ¿no? Sí. ¿Voy con el corazón dividido? Sí, igual, todos somos Santa Fe. La verdad que nunca vinimos, la primera vez que venimos. ¿La primera vez que van a venir a la cancha? O sea que van a sacar la foto, ¿no? Sí, ya nos sacamos un montón de fotos, pero allá adentro más todavía. Ya, esto es un sueño cumplido. Ya. Impresionante. Impresionante. Nunca pensamos estar acá. Es un sueño, Diego. Es impresionante. Venimos a ver a Colón para ver cómo empieza este año, ya que tenemos Copa Sudamericana y bueno, y este equipo del norte que también venimos a verlo, que viene muy entusiasmado. Pero esperemos que Colón tiene que ganar, o sea, sin menospreciar al rival, pero vamos a ver cómo anda el equipo. ¿Qué tipo de qué viene hoy? Como la de siempre, de llegar a lo más lejos que se pueda y bueno, y siempre esa ilusión que nunca se pierde. Esperando refuerzo, bueno, y se va a ver a Burián, digo. Pero esperando algunos refuerzos más, ¿no? Sí, yo creo que falta más lo que es en el medio campo, alguien que acompañe a Frizzler, después un volante por derecha y un buen delantero por la punta, que lo acompaña obviamente a Javier Correa. Es un partido medio muy de pretemporada, o sea, deben estar re duro. Espero que no nos pase efectivamente lo mismo que con 9 de julio. Los vagos estos se juegan todo, o sea, repasábamos el equipo, uno trabaja en una estación de servicio, el otro en una curtiembre. Pero bueno, por lo menos para que agarren ritmo y esperar los refuerzos. ¿Qué expectativa el hincha, digo, esta temporada? Y la más alta. Todos esperando refuerzos. Sí, esperando refuerzos y la más alta siempre. Jugamos un partido muy importante con San Pablo. Esperemos salir muy bien parados allá. Y después, bueno, acá va a reventar como siempre.